Hola, olitas, ¿cómo están? El día de hoy realizaremos estacas de higo, así que sin más que decir, comencemos con el video. Aquí les muestro este higo y como podrán observar, casi cayeron todas las hojas. Así que este es el momento para poder enraizar los tallos del higo. Haciendo cálculos, estamos en fines de julio. Si enraizamos ahora, tenemos un mes para que salgan las raíces. Tenemos todo agosto y septiembre, que ya es la primavera, es donde estaremos observando ya las primeras hojitas, los primeros brotes. Así que este es el momento de enraizar el higo. Si ya cayeron las hojas y el higo ya está empezando a dar los primeros brotes, también es el momento en el que tú puedas realizar el enraizamiento. Así que no te preocupes, si estás en esta época, puedes buscar higos y sacar o podar unos cuantos tallitos para poder enraizar. Cortaremos los tallos que tengan un año. Una vez que tengamos listos nuestros tallos, toca preparar la tierra. Utilizaré la tierra que tenía en algunas macetas que no lo estuve utilizando, así que me servirá para enraizar el higo. Una vez que tenga la tierra, lo que haré será humedecer la tierra por completo. Y utilizaré estas botellas de plástico, estas botellas de refresco para enraizar. Esta botella debe de tener agujeros de drenaje, estos agujeros perforados por abajo para que el agua no se encharque. Pondremos la tierra húmeda y luego preparamos nuestros esquejes. Estos esquejes, estos tallos de higo, si tienen alguna fruta, como en este caso, o tienen alguna hoja, deben de sacarlo. El tallo debe de quedar completamente limpio. Además que mediremos el tallo según la maceta para que ésta pueda entrar dentro la botella. Debemos de presionar bien la tierra para que el tallo no se pueda mover. Realizaremos este proceso con todos los tallos. Mediremos el tallo según el tamaño de nuestra maceta. Si es necesario cortar, lo cortaremos. Le recomiendo que el tallo esté bien sostenida con la tierra porque si lo vamos moviendo en el transcurso del enraizamiento, si ésta se mueve al momento de regar constantemente, es más probable que ésta no pueda enraizar.
es que este tallo pueda llegar a morir. Una vez que tenemos listo nuestras plantas, lo dejaremos en un lugar donde no le llegue el sol directo. Puede llegarle el sol de la mañana o bien podemos dejar en un lugar semisombra. En este caso, dejaré en esta pared, en este lado de la pared, donde solamente le llega el sol por las mañanas y por las tardes no. Ya pasaron casi 2 meses y observaremos cómo están nuestros esquejes. El primer esqueje podremos observar que aún no tenemos ningún resultado, pero aún se encuentra vivo. Esta maceta lo dejé caer y mi tallo se movió y esperemos que se encuentre bien. Tenemos la segunda maceta, como podremos observar, también se encuentra en buen estado todavía. Nuestro tallo aún se encuentra vivo. Y si observamos las raíces, aún no presenta nada de raíz. Pasemos al tercer esqueje. Aquí tenemos este esqueje que le está empezando a crecer hierbas. Sacamos las hierbas y observamos. Observamos que ya está brotando una hoja, mis queridos amigos y amigas. Casi 2 meses nos tardó en brotar la primera hoja, que aún falta, pero ahí lo tenemos. Ahí tenemos una pequeña raíz, es decir, que nuestro esqueje ya enraizó. Por el momento no lo sacaré de esta maceta porque debemos de esperar a que enraice muy bien y que sus raíces estén bien fuertes para poder trasplantar a otra maceta. Como vemos que la hoja ya empieza a brotar, también esta planta empezará a consumir más oxígeno, por lo que cortaremos la parte de arriba para que entre mucho más aire. Ahí tenemos, estará en su lugar. Los demás lo dejaré ahí tapados, aún no lo cortaré la parte de arriba. Ya son casi 2 meses exactos. Y como podrán observar, ya la hojita brotó bastante. Ya se observa que es una hoja y es el momento en el que debemos de darle completamente aire libre a nuestro esqueje. He cortado la parte de arriba completamente y lo dejaré ahí abierto para que se vaya a habituar al ambiente. Ya es 2 meses y 5 días más y como podrán observar ya creció las hojitas, ya tenemos unas 2 hojas. Si observamos las raíces están creciendo bastante grandes. La primera planta se me está muriendo porque esta maceta lo hice caer y al parecer no estaba bien sostenida con la tierra. No sé si vivirá o morirá. Es más probable que vaya a morir, pero seguiré regándola hasta que muera completamente o viva. Tenemos la segunda planta, el segundo esqueje, que aún no ha brotado ni una hoja, pero se encuentra en mejores condiciones y estoy segura que brotará sus hojitas. En este momento sacaré la parte de arriba porque ya está haciendo mucha calor, así que lo dejaré así expuesto al aire completamente los 3 tallos. Ya es 6 de octubre y como podremos observar, nuestro primer tallo ya tiene 4 hojas, se encuentra muy bien y nuestro segundo tallo también ya empezó a brotar, ya empezará a brotar su primera hojita. Las raíces están completamente hartos, ya desarrollaron muy bien su raíz. Y si observamos, aquí está el segundo tallito que ya
brotará también la hojita. Solamente hay que tener un poco de paciencia para que esté mucho más grande. Lo dejaremos aún en la misma maceta y en otro video les estaré mostrando el progreso de nuestros esquejes. Eso es todo, mis queridos amigos y amigas. Espero les haya gustado. Si les ha gustado, no olviden darle un like, comentar y compartir. Y si eres nuevo o nueva en este canal, te invito a que te suscribas. Muchas gracias. Chaocito.